Comenzamos. Bienvenido, buenas tardes. Señor Domínguez, ¿cómo anda usted? Saludos. Señor Domínguez. Estás muteado. Domínguez, te estamos llamando. Ya. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todavía sigue muteado. Es que él no está escuchando. Sí, no está, ya él le quitó, pero... Él no está escuchando. Si quieres, quítale la imagen para que se pueda escuchar. Es un problema de micrófono. ¿Me escuchan ahora? Ahora te escuchamos. Sí, habló como un hombre ya. Sí, señor. Ay, Dios. Buenas tardes, O'Brien. Bienvenido al Mediodía Radio. Comencemos. Muchísimas gracias por la invitación. Comencemos. Estamos aquí ya. Comencemos para ir ambientándolo. ¿Qué es un hacker ético? Bueno, el hacker ético es lo que utilizan mayorías de las empresas, sean pública o privada, para cuidar los activos, los valores de la empresa a nivel de sistemas, lo que son vulnerabilidades, fugas, tratar de evitar de que hackers de sombrero negro, como le llaman, porque son hackers de sombrero blanco y sombrero negro. El de sombrero blanco es el ético y ya es el de sombrero negro es el que vive haciendo maldad, robando información a empresas muy, muy grandes, como pasó recientemente el ataque más grande a principio del año, de enero, que fue el de SolarWinds, y un sinnúmero de cosas. El ético lo que trata es de proteger, es como el guardián de la empresa. Perfecto. Vamos a entrar en materia. Ayer Gaby Mejía nos hablaba de OnlyFans y ella decía que ella hacía aclaraciones de que no era una página pornográfica, que se podía conseguir dinero con videos sugerentes, que no era que muchísimas personas, influencers, la están usando para producir dinero sin tener necesariamente que salir en cueritas. Como Dios se las trajo o los trajo al mundo. ¿Qué es realmente OnlyFans? Sí, OnlyFans se fundó en el 2016. Su fundador es Tim Scotley, si no me equivoco. Apenas tiene 4 años OnlyFans, que digamos. OnlyFans se creó con el propósito de para creadores de contenido, sea artista, sea influencer, sean un youtuber, etcétera. Se creó para esos creadores de contenido, para que ellos vendan, por ejemplo, a un fotógrafo, para que venda su contenido de fotografía y le ponga un precio, un valor. Puede ser cualquier tipo de fotografía, puede ser podcasts, puede ser documentales, etcétera. Dita, ¿y por qué entonces cuando pensamos en OnlyFans, la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, uno piensa como en el contenido sexual? ¿Es porque se ha hecho más famoso por esa parte? Lo que pasa es que con OnlyFans, dentro de la pandemia, muchísimas personas se vieron obligadas a perder su trabajo, muchísimas empresas quebraron, cerraron, reducieron el personal. Entonces... todo comenzó fue por la mayoría de los artistas, actrices pornos, registrarse en OnlyFans y encontraron una alternativa de poder sacarle ese provecho, ese ingreso. Y de ahí fue que comenzó a explotar al inicio de la pandemia. Y muchísimas personas dijeron, bueno, pero si esto está dejando dinero, ¿por qué no puedo hacerlo? Y se fueron por ese lado. Y aparte de Alexandra ahora... En República Dominicana hay muchos famosos Instagramers, también hay famosos TikTokers. ¿Hay personas famosas en OnlyFans dominicanos? Sí, hay muchos. Aparte de Alexandra, MVP, hay artistas, muchísimos artistas urbanos, incluyendo también YouTubers que han ingresado a la plataforma de OnlyFans. De ellos podemos también encontrar de los artistas urbanos. Creo que Químico, que está también Químico Ultra Mega, y un sinnúmero de artistas más ahí ingresado ahí. Y ahora
más se ha impulsado con el tema de Alexandra. Alexandra le agregó como esa, ese poco de pimienta para que la cosa prenda más. La señora Jenny Aquino tiene una pregunta para ti. Sí. Hola, buenas tardes. Mira, quiero saber algo. ¿Cómo se paga OnlyFans? O sea, porque he visto que algunas personas estaban diciendo, devuélvame mi dinero, porque yo fui a buscar algo, eso, refiriéndose al caso de Alexandra, y no salió lo que yo estaba esperando. Entonces, ¿es con suscripción? ¿Tú pagas por adelantado un año que tú vas a seguir esa persona? ¿O es por mes que tú vas pagando y vas abonando? ¿O te puedes dar de baja en qué momento? Por favor, ilústranos. Mira, OnlyFans tiene varios métodos de pago. Por ejemplo, yo como creador de contenido puedo registrarme en OnlyFans y registrar una cuenta bancaria o una tarjeta de débito a la cual yo pueda recibir el dinero. También puedes recibir dinero a través de PayPal como creador de contenido. Ustedes que son los fans que yo tengo contenido y se registran, cuando ustedes se registran también les pide que ingresen una tarjeta, sea de crédito o de débito. Automáticamente, mensual se van a descontar de tu tarjeta dependiendo del monto como yo creador de contenido le ponga. El mínimo que yo le puedo poner son $4.99, $5 prácticamente. Entonces, yo puedo ponerle a cualquier contenido mi valor de 5 en adelante, hasta $100, $200, lo que sea. Entonces, cuando a ti te cobran de ese monto, sea $10, eso se, el 20% va a OnlyFans del contenido que yo creo. O sea, si tengo 500 fans que le cobran $10 mensual, de todo ese dinero que recaudé de mis 50 fans, 20% de cada uno va destinado a la empresa de OnlyFans. Ya el otro sería a mí. Muchísima gente dice que devuélveme mi dinero, que no fue lo que yo esperaba, que tú lo otro. Pero bueno, yo no tengo la culpa, ya tú pagaste y eso fue a OnlyFans que tú le pagaste. OnlyFans me paga a mí ya. Eso, una pregunta. Cuando tú vas al cine y no te gustó una película, ya tú entraste. Claro, exacto. Un trailer. Sí. Bueno, muchas veces uno va a ver el trailer y no es lo que uno espera. Entonces el cine es el encargado de que te cobró a ti. Entonces ya tú no puedes reclamarle al director de la película que me devuelva mi dinero. Una pregunta, Domínguez. Una pregunta. ¿Es aconsejable que los padres permitan el uso de OnlyFans a sus hijos? ¿Y quiénes facturan más? ¿Quiénes facturan más en República Dominicana y en el mundo en esta plataforma? Mira, no es aconsejable de que padre que sus hijos se registren en esta plataforma. De todos modos, te van a pedir un documento que sea mayor de edad. Para tú registrarte en OnlyFans y quieras entonces suscribirte a una celebridad que tenga contenido explícito, pornográfico, tienes que tener una identificación. Eso duran 48 a 72 horas para que OnlyFans lo apruebe y determine de que identifique de que en realidad eres mayor de edad y cumples con los términos de privacidad. Entonces, ok, no hay problema, ellos te aceptan, pero tienes que tener más de 18 años. Señor Domínguez, una pregunta, Daniel Pou de este lado. En OnlyFans, bueno, usted me dice que uno se tiene que inscribir en la página de algún creador de contenidos, pero no me da previamente la oportunidad de yo explorar para yo elegir creadores de contenidos. O sea, tengo que ir directamente a Celine Méndez, por ejemplo, que sería para mí una de las más trascendentes OnlyFans de República Dominicana, si se hiciera, enfocara en realizar ese proyecto. No, lo digo sinceramente, OnlyFans tiene muchas, muchas páginas de calidad en términos artísticos, en términos estéticos. Bueno, entonces yo no tengo la oportunidad de explorar en OnlyFans. Yo ingreso a OnlyFans y tendría yo la oportunidad de explorar los diferentes contenidos. No vas a encontrar como una portada de inicio que tú vas a encontrar a todo el mundo ahí en una vitrina y vas a elegir, yo quiero esto. No, así no. Se trata de que, por ejemplo, cada creador de contenido promocione de manera directa a través de redes sociales y ponga su enlace directo para que vaya entonces a ver el contenido. No es de que tú entres y elegí esto. No. O sea, tengo que pagar a ciegas. No, porque tú vas a entrar con el enlace
de esa persona. Y a esa persona es que tú dices, pues me quiero suscribir a él, ya. Pero no dije que lo vas a encontrar ahí. Ya, perfecto. Gracias. ¿Cuál es el futuro de la plataforma? Bueno, muchísimas empresas grandes de contenido para adultos han caído por OnlyFans. Ya muchísimas actrices de contenido de adultos ya se han independizado. Simplemente solamente tienen que tener un ordenador en su casa, una computadora, una buena cámara y dale para allá. Y un buen camarógrafo. Y un buen camarógrafo, Brian, ¿verdad? Exacto, exactamente. Porque la mayoría de sus fotos de OnlyFans que suben son como que dice amateur. O sea, sí, no es de que se sirve nada de profesional. Foto. Exactamente. Bueno, pero tú sabes que aquí todo es por moda. Ya veremos más Alexandras. Ya veremos más. Pero el señor Mariotti debería animarse, claro, para su OnlyFans. ¿Puedes hacer recomendaciones para libros, para todo ese conocimiento que tú tienes? Claro. No, porque no es simplemente para cosas así. No, eso decía Gaby Mejía, que hay una, digamos, una especie como de satanización y que solamente es para temas, digamos, vinculados a la carne, al pecado. Para es, poesías. Es bueno que tú hagas esa aclaración. Pero tenemos... Lo que pasa es que, por ejemplo, en OnlyFans ya se ha popularizado por eso, pero tenemos otras plataformas que son idénticas a eso, que se llama Patreon. Es lo mismo. ¿Cómo se llama? Se llama Patreon, patreon.com. Patreon. Y es lo mismito que OnlyFans. Tiene el contenido más limpio, o sea, no tiene contenido explícito, como es OnlyFans, que ya se quedó ahí para eso. Patreon lo utilizan ya para poner contenido de creadores de YouTube, de lo que sea. Bueno, yo creo que... Muchos políticos utilizan Patreon. De hecho, exacto. Incluso muchos políticos dominicanos. Por ejemplo... Patreon le permite captar recursos financieros. ¿Qué políticos dominicanos usted conoce, señor Pum? Bueno, yo déjame ver, explorando así en estos días, vi a Rafi Paz. Rafael Paz. Ajá. ¿Y Tobiso no lo usa? No creo. Creo que él obtiene sus recursos por otras vías. Este muchacho que es abogado, que hizo muchas denuncias de corrupción al final Carlos del Rubio. Gobierno. Estoy leyendo aquí que tiene. Carlos Rubio. Sí. Carlos Rubio. Por y ejemplo. El detective Ángel Martínez también. Y Ángel Martínez también tiene. Okay. Estas plataformas son una manera de mantener el contenido puro, el contenido que tú subes a las redes, de tú asegurarte que tú puedas mantenerte fiel a la verdad y fiel a lo que tú quieres hacer y no te debas a una cadena grande. Por ejemplo, el Antinoti de Sergio Carlos es por Patreon que se financia, Sergio Carlos. Correcto. El contenido a YouTube, que es una red gratis, pero sin embargo, en Patreon tiene contenido ya solamente para los suscriptores. Es una manera de que las personas puedan obtener un ingreso directo por el contenido que suben y mantener su programa, digamos, puro a los principios. Ok, entonces creo que la gente está lo suficientemente edificada, ¿verdad? Tenemos 2 días hablando desde 2 perspectivas más o menos iguales, pero también con sus diferencias de OnlyFans. Gracias a Obrien Domínguez por estar con nosotros en este programa.